Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Pillars of Eternity capítulo 12, si no recuerdo mal. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, ¿vale? Y a ver qué tal se desarrolla el tema del camino en las profundidades, si no recuerdo mal. Creo que estábamos yendo poquito a poco hacia abajo, dentro de Caet Nua, ¿vale? Y bueno, pues entiendo que estará todo petado de enemigos, de objetos nuevos y cosas por el estilo que a lo mejor iremos encontrando en nuestra exploración. Decía como una leyenda o un libro o alguien nos había comentado, no sé si la propia administradora, que como que había una especie de rey o demonio que quería invadir la superficie, ¿no? Y que la entrada estaba en Caet Nua y no sé qué. Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco cosas del Pillars y a ver qué tal. A ver qué tal va saliendo todo. Bien, nos habíamos quedado por aquí, acabamos de llegar a este piso. Y, bueno, yo creo que además este grupo va bastante bien. ¿Qué pasa? Es que no sé. Tricornio y no sé qué. Vale, voy a acelerar el tiempo por si acaso. El tema es que no sé si hay algún tipo de avanzadilla hacia algún lado o hacia el otro. Esto es más o menos medio mapa, así que malo será, ¿no? Vale, vamos a ver. Ogros. Ogros debajo de Caet Nua. Parece curioso, pero bueno. A ver qué pone. Esos ogros parecen de una especie única. Si al menos pudiéramos hablar con ellos... ya, tío, pero... No sé, es que a mí, tan subterráneos... O sea, entendedme, yo entiendo lo de ogro... Como el típico tipo Dungeons and Dragons, que viven en cuevas, pero en la superficie, ¿sabéis? O sea, no en... debajo de edificios y mierdas. Me parece curioso que estén como en catacumbas y rollos por el estilo. A ver, si fuera un subterráneo de un castillo normal, pero hemos bajado un par de pisos, ¿sabéis? Entonces no me huele a mí muy... Zoya. Este es especialito, ¿no? Pues vamos a por este primero. El maestro habla, mátalo, tendré sus manos, su cabeza, vigilaré. Vale, parece que hay más. De todas formas, intentad ir a por este primero. El ogro druida, que a lo mejor tiene algún hechizo toca huevos. Mira, por ahí hay otro patrullando. No ha palmado el cabrón, del druida. Y estamos todo el grupo, zoupándole. Ya me van a reventar a Eder, me parece. Bueno, murieron. Zoya parece que ya es un poco más débil, ¿no? Que el druida. Bueno, a ver, porque... No sé, como le bajé ahí como dos puntos de golpe. Bueno, bien, bien. Bien, un poquito asustado al principio, pero bien. Subieron todos de nivel. A full, menos cara. Topacios. El topacio, un mineral vidrioso, es una de las piedras preciosas habituales en Eora. Ofrece colores cálidos y fríos, dependiendo de la impureza. Pero el topacio azul, generalmente con un tono más claro que el de la mayoría de los zafiros, es su encarnación más emblemática. Vale, bastante sangre de ogro. ¿Esto qué es? ¿Un ingrediente? La sangre potente de un ogro. Parece más oscura y espesa que la sangre de otras criaturas más pequeñas, aunque en otros aspectos es similar.
Torque de Zoya. Este pesado torque decorado en plata tiene un tamaño adecuado para un ogro muy grande. En otros seres solo sirve de cinturón y además sería muy incómodo. Las runas toscamente grabadas a lo largo de este torque indican que cumple algún tipo de función ceremonial, aunque no puedes descifrar su significado. O sea que tendrá que ser a lo mejor algún elementito especial. ¿Qué es esto? Un escudo oxidado decorado con un árbol frondoso adorna la pared. En una pequeña inscripción en la base pone el conde del bosque de Yen. Vale. Bueno, vamos a quedarnos aquí un momento y vamos a subir a la peñita. Vamos a ver, Pallejina. Me mola muchísimo el rollo este de las plumas. Vamos a ver, tienes mogollón de atletismo, pero no tienes nada de supervivencia. Que va, te tengo que subir supervivencia a ti, tío. Además eres guerrera. Triunfo inspirador. Inspira a todos los aliados de las proximidades cuando el paladín derriba a un enemigo, dando una bonificación temporal a todas las defensas. Bueno, no está mal. Pero... no hay mucho más donde elegir, ¿no? A ver. Ah, no, sí que tiene, que es todo. Pensé que era de otras clases. No, es todo del paladín. Exhortación liberadora. Hace que un aliado aúne todas sus fuerzas para ignorar temporalmente los efectos hostiles existentes. Los efectos se reanudarán cuando termine la exhortación libertadora. Bueno, liberadora. Bueno, supongo que esto es si te dan un debuff o algo por el estilo, como que te lo fumas durante 25 segundos y después te vuelven a hacer efecto. Carga ferviente. Inspira al paladín y a todos los aliados cercanos para que carguen ferozmente en combate, aumentando su velocidad de movimiento y su defensa de retirada. No puede estar activo con otras auras fervientes. Enemigo declarado. Identifica un enemigo como centro de la furia justiciera del paladín, concediendo bonificaciones de precisión y daño contra el objetivo hasta que finalice el combate y el objetivo es derribado. Oh. Privación para los indignos. El paladín saca temporalmente todos los efectos beneficiosos activos en un único enemigo. Los efectos continúan cuando termina la descarga disciplinada. Bueno, más que nada como la exhortación libertadora, pero para un enemigo, ¿no? Protección de fidelidad. Los personajes confundidos, encantados y dominados tienen penalizaciones de precisión cuando atacan al paladín. Además, los ataques del paladín contra esos personajes provocan daños mínimos y siempre ponen fin al efecto. Bueno. Resistencia férrea, inunda al paladín y a sus aliados de una seguridad inquebrantable, aumenta su reducción de daños y transforma una parte de los impactos recibidos en roces. No puede estar activo con otras auras fervientes. Uf, esta está muy bien, ¿eh? Resistencia férrea. Exhortación revitalizante. Hace que un aliado inconsciente vuelva a levantarse y le da un pico grande, pero temporal, de resistencia. Una parte se pierde al poco rato. O sea que es como una resurrección. Uff, nada mal, ¿eh? Y ataques coordinados, el paladín lucha en perfecta sinergia con el aliado más próximo y se enfrentan al mismo enemigo, dándole al aliado una bonificación de precisión. Uff, exhortación revitalizante o protección de fidelidad, cualquiera de los dos, tío, o sea, perdón, resistencia férrea, cualquiera de los dos me da mucho juego, ¿eh? Pero yo creo que como es el primer hechizo que encontramos de revivir, supongo que pillaré exhortación revitalizante. Porque es una pillada. Vamos a ver Sagani. Te estaba metiendo mecánica a ti, ¿no? Vale, y esto creo que no cambió. Lo de los acosadores, el derribo, el sentido de la flecha. Vamos a ver, esto daba lo de la velocidad de ataque, pero quitaba precisión. Lo de la presa marcada era un activado. Esto era con la mascota. Más 10 de precisión al atacar al mismo que lo que estaba atacando el bicho. Los ataques a distancia rebotan una vez. Esto está bien, ¿no? Cada ataque a distancia lanzado por el explorador tiene una fuerza tal que vuela directo al primer objetivo y después alcanza a otro detrás, dentro de un arco de 20 grados con menor daño. Bueno, esto no está mal. Derribo. Hace que el compañero animal arremeta contra un objetivo y lo tumbe. Vale, sentido de la flecha. El explorador consigue una parte de los sentidos e instintos de su compañero animal y se vuelve especialmente sensible a los ataques a distancia dirigidos a la desviación. Esto creo que también era otra de tal, una modal era esto. Y el explorador puede curar a su compañero animal.
Yo creo que esto de... ¿Eh? Bol impulsor. Esta. Está muy bien. Vale, vamos a ver a Loth. Bueno, este tiene tradición a tope, pero es que no estoy usando tradición para absolutamente nada. Supongo que le meteré supervivencia. Y estamos en nivel 4 ya. Bastantes hechizos, ¿no? Por lo que se ve. Vamos a ver. Infecta la mente de los enemigos dentro del área de efecto con un delirio que les provoca confusión. Intercambia la posición del hechicero y de un aliado, dejando entre ellos una onda expansiva que aturde a quien se encuentre en la línea de fuego. Bueno, esto no está mal. Cambio dimensional. Fantasma esencial. Genera un doble fantasmagórico de lanzador, provocando daño por descarga a los enemigos a los que ataca. Ah, este está bien. Fantasma esencial. Escudo de llamas. Envuelve al lanzador en fuego y aumenta su reducción de daño por congelación, además de provocar daño por abrasión a cualquiera que lo ataque en combate cuerpo a cuerpo. Bueno, este tampoco está mal. Estos dos, ¿eh? Fantasma esencial y escudo de llamas. No están nada mal. Vamos a ver, piel de hierro transforma la piel del lanzador en hierro y aumenta considerablemente su reducción de daño. Este efecto dura un máximo de 10 ataques. Ah, por ataque. Pero bueno, me mola más el escudo de llamas porque hace daño alrededor. Proyectiles de conmoción de Minoleta. Lanza 5 misiles de pura fuerza contra el objetivo, provocando una onda expansiva de daños por aplastamiento a los enemigos que se encuentren cerca del punto de impacto. Vale. Reflejo arcano menor. Crea un campo de energía arcana alrededor del hechicero que hace que los hechizos lanzados de hasta tercer nivel reboten contra el lanzador, por un total de 10 niveles de hechizo. Reflejo de hechizo por menor por 81 segundos. Crea un campo de energía arcana alrededor del hechicero que hace que los hechizos lanzados de hasta tercer nivel reboten contra el lanzador. O sea, rebotan contra el reflejo que tengo yo arcano, ¿no? Entiendo. Y si me lanzan algún hechizo, le rebota y le vuelve al que lanzó, ¿no? El hechizo en hechizos de nivel 3 o menos. Bueno, no está mal el reflejo arcano menor. No está nada mal. Mierda. Claro, es que este, entiendo que el doble fantasmagórico genera daño por descarga. Y a lo mejor lo confunden con él. Y el reflejo como... O sea, el doble, perdón, como que tanquea al mago, ¿sabéis? Pero este del reflejo arcano no está nada mal tampoco, junto con el escudo de llamas, ¿eh? Porque como te ataque un mago con mariconadas, entiendo que además son hechizos, ¿no sabes? No son ataques a distancia. Entonces entiendo que este no está nada mal tampoco. Impresión de Grimorio Menor. Permite al lanzador acceder hasta tres hechizos gratis de tercer nivel o inferiores de la lista de hechizos del objetivo. Hechicero, druida o sacerdote. El hechicero puede lanzar esos hechizos un número de veces ilimitado durante el periodo de duración. Robas tres hechizos del enemigo y de su grimorio, entiendo que tres hechizos de nivel 3 o menos durante 20 segundos. A ver, no está mal, pero no me hace demasiada coña. Muro de llamas, genera una aterradora placa de llamas vertical que provoca daño por abrasión al que atraviesa el rollo. Tirada de Eora. El hechicero invoca una esfera negra que atrae hacia sí con cada pulso a los enemigos cercanos. Ajá. Tentáculos retorcidos de Maura. Invoca un trío de poderosos tentáculos que no se pueden mover, pero pueden infligir daños de aplastamiento y corrosión y la aflicción atascado a cualquiera que alcancen. Bueno, este no está mal tampoco. A ver, por la parte agresiva, fantasma esencial o tentáculos, me mola. Y probablemente quitara fantasma esencial por tentáculos porque entiendo que es plural y es un trío de poderosos tentáculos. Así que yo entiendo que esto va de puta madre. Los tentáculos y tal. Pero el escudo de llamas no está nada mal. Tampoco. Pues claro, si se acercan a pegarle a melee y tira escudo de llamas,
La verdad es que va bastante fino, porque entiendo que las llamas solo van a hacer daño a los enemigos, ¿vale? ¿No? Personajes que alcanzan... ¡Ay, que alcanzan al lanzador! A lo mejor tiene fuego amigo esto. Caguen. Pero bueno, no está nada mal tampoco. A los tentáculos me llaman mucho la atención. Bueno, supongo quitar el escudo y pondré el fantasma, ¿vale? Y así ya nos olvidamos. Vamos a ver Eder. Que supongo que le meteré... Ah, mira, no me dejan más supervivencia. Están 8. ¿Atletismo? Los puntos no utilizados pasarán al siguiente nivel. Pues no sé si ahorrarlos, tío. Porque por ahora no me están dejando subir tampoco más de 8 de rango. Tras el sexto grado, las bonificaciones conseguidas anteriormente se vuelven más poderosas en el mismo orden en que fueron recibidas. Vale, pero no hay un límite de... Acceso a las bonificaciones de campaña de nivel 8. ¿Y es el nivel máximo este? Bueno, lo vamos a averiguar después. Es que, a ver... Bonificación de daño contra enemigos flanqueados. No sé si es lo máximo 8, no creo, ¿no? Pero bueno, voy a ahorrar por si acaso los puntos estos y fuera. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. El luchador está decidido a desviar todos los golpes recibidos, aumentando drásticamente todas las defensas durante un breve periodo de tiempo. Uno por encuentro, bueno. El luchador está perfectamente capacitado incluso para llevar armaduras aparatosas y restrictivas, reduciendo considerablemente su penalización de la recuperación. Esto es la puta hostia para un tanque. La gracia blindada. A ver esto. La especialización del arma da una bonificación de daño con todos los tipos de arma cubiertos por la especialización seleccionada. Entre las armas del aventurero no, están el estoque, el mayal, la alabarda, la varita y el arco de guerra. Pero esto yo no lo quiero para nada. Supongo que sería algo con lo que vino él, ¿no? Porque ahí... Estoque no. Era espada lo que tenía yo. Dagamaza, florete, vara y cetro. No. Hacha, no. Sable, no. Soldado sí que podría ser, pero... Me cunde más gracia blindada, la verdad. Alabarda, estoque, mayal, varita y arco. Daga, florete, maza, centro. Hacha común, lanza, tal. Sable, estilete. O a lo mejor esta es una segunda especialización de arma, ¿no? Pero no me hace demasiada gracia el rollo. Me gusta más gracia blindada. A ver, inflexible. El luchador extrae fuerza de su propio espíritu indomable y regenera un 50% de la resistencia perdida por un ataque. No está nada mal, ¿eh? Inflexible también. Estabiliza el brazo del luchador y hace que un porcentaje de sus roces se convierta en impactos, aumentando el daño mínimo de las armas cuerpo a cuerpo. Hostia, esta tampoco está mal. Descarga disciplinada. El luchador se concentra intensamente en su entrenamiento, aumentando significativamente la precisión durante un breve periodo de tiempo. Posición de guardián. El luchador dedica toda su energía a defender a sus aliados. Reduce la precisión, pero aumenta la desviación de los aliados cercanos. Desliza el arma del cuerpo a cuerpo del luchador en un gran arco, dejando al enemigo tumbado en el suelo y provocando daños por aplastamiento. Bueno, esto no está nada mal tampoco. El luchador se lanza por la batalla y tirando de un enemigo y sometiéndolo al instante a un combate cuerpo a cuerpo. Provoca daños por aplastamiento y deja al enemigo desorientado. Es una carga, ¿no? Guardia despótico. Los ataques en retirada del luchador tienen más precisión y daño y dejarán tumbados a los enemigos. Intrépido. El luchador es inmune a las aflicciones, asustado y aterrorizado. Bueno, esta no está mal, tío. Pero joder, gracia blindada. Además es pasiva.
Menos 20% le quita de la penalización, a la armadura. Eso es una pillada para un tanque. Que ahora le puedo poner las grandes sin tener que preocuparme. ¿Sabéis? Por ejemplo, yo ahora mismo puedo ir a Eder. Eder tiene un 12, ¿no? La Arubreaker esta, que no está mal. Pero la velocidad de recuperación ahora mismo, aunque ahí ponga 50, para Eder es menos 30 en realidad, no menos 50. Porque tiene el rollo ese del menos 20, ¿no? Es lo que entiendo yo, ¿eh? Aunque te ponga aquí. Yo no sé si aquí después te lo pone por algún lado. Tendría que estar en... Pipipipipi. ¿Veis? Gracia blindada. Penalización de velocidad de armadura menos 20%. Entonces, claro, yo como ahora mismo con el menos 50 este, que es lo que yo creo que es, ¿no? O sea, yo creo que es así, vamos. Eder, ahora mismo, al llevar esta armadura, tiene una velocidad de recuperación de un 50% menos, ¿sabéis? O sea, de lo normal, la mitad, ¿vale? Pues con esa reducción de daños, más o menos grande, que yo no he encontrado ninguna armadura más grande de 12, Eder ahora mismo es la mitad de la mitad de la penalización, ¿sabéis? Porque si velocidad de recuperación es positiva, yo soy muy rápido atacando. Y con la negativa, soy más lento. O por lo menos yo lo entendía así, ¿eh? Desde un principio. Pero vamos, que se queda así, básicamente. Y a ver... Osaku... Bueno, este tiene 12. Supongo que le meteré esto de aquí. Y en principio, en 10, no creo que vaya a recibir tampoco mucho más. Y no sé si meterle atletismo, tío. Yo creo que 10 en supervivencia no está mal. Le meteré atletismo. Y a ver, ¿qué es esto? La práctica intensa y años de estudio permiten al monje avanzar con fluidez en combate. Durante el combate, la velocidad de movimiento del monje se aumenta considerablemente. Bueno. Alcance del tormento. Esta habilidad utiliza los vínculos compartidos del sufrimiento universal entre todos los seres. Se impacta contra el objetivo inicial con un golpe poderoso que provoca daño adicional por aplastamiento. Los enemigos situados en un área cónica detrás del objetivo sufren daño por aplastamiento y se reduce su poder. Bueno, nada mal, ¿no? Alcance el tormento. Golpe aturdidor. Un golpe de cabeza diseñado para alterar la capacidad de reacción de los enemigos. Los enemigos impactados tras el ataque quedan aturdidos. Bueno. Claridad de agonía. A través del dolor, el monje puede purificar su cuerpo, reduciendo a la mitad la duración de los efectos hostiles y presentes y recibidos. Bueno, eso no está mal. Prueba de sufrimiento. El monje gana un conocimiento temporal a través del aguante, ganando una bonificación temporal de fortaleza, reflejos y voluntad cuando se agote un efecto hostil. Fuerza de angustia. Un ataque poderoso que, si tiene éxito, empuja al objetivo hacia atrás una distancia considerable. El objetivo sacude a los demás y los quita de en medio, rebotando sobre superficies duras como paredes antes de acabar tumbado en el suelo. Bueno, esta no está mal, tampoco fuerza angustia. Dualidad de presencia mortal. El monje gana dos habilidades modales que le permiten cambiar entre una bonificación de desviación y una bonificación de todas las demás defensas. Más 8 de desviación o más 8 a todas las defensas excepto desviación. Bueno, no está mal esta de aquí. Dolor arraigado genera una onda expansiva alrededor del monje cada vez que sufre una herida, infligiendo una pequeña cantidad de daño y posiblemente activando una interrupción en todos los enemigos que se encuentran en el área de efecto. Bueno, esta no está mal, tío, porque mientras... O sea, tú necesitas heridas para utilizar habilidades. Y si en realidad cada vez que te genera una herida tú haces como una especie de golpe en área sobre ti mismo, sobre tu zona, los que estén alrededor y tú vas a melee, ¿sabes? Van a recibir daño. Así que dolor arraigado está muy bien.
El largo dolor. El monje se vuelve capaz de proyectar fuerza desde sus puños, provocando daños a largo alcance. Anda. Largos puños de dolor. Pues no está mal. O sea, es como si activases el modo rango, por llamarlo de alguna forma. Y lanzas puños desde lejos. Joder, nada mal, ¿eh? Aunque bueno, dolor arraigado me llama más, también te lo digo, porque el monje va a ser melee, tío. Sí o sí. Creo que le pondré dolor arraigado. Sí. Vale, vamos a ver. ¿Hay algún modo o algo que me esté perdiendo? Parece que no. Vale. Vamos a ver, como veis, puedo hablar con todos. Así que vamos a aprovechar y ya hablamos con ellos, ¿vale? Me he estado preguntando, si yo fuera una sociedad secreta asesina del bosque de Dir, ¿qué haría? Pero ninguna de mis ideas es muy buena. Quiero preguntar algo sobre ti, me estaba preguntando por Eozas. Me estaba preguntando por Eozas, supongo. Ya somos dos. ¿Qué hay que saber sobre Eozas? Él era, bueno, supongo que era muchas cosas diferentes para mucha gente. Renacer, redención, luz. En el campo es Gaunt, el granjero que ayuda a que pasen las cosas, las estaciones y la gente. Gaunt cuida de los débiles, iguala los desequilibrios. Es comprensible que a todos los pobres y pendencieros de la región les gustara alguien así. Durante un tiempo fue muy popular. Hoy en día no verás a mucha gente que venere a Eozas abiertamente. Es difícil saber quién lo venera todavía en privado y quién ha tirado la toalla. A veces siento que soy el último. Sonríe con un aire de suficiencia. Si ese es el caso, se merece el duelo. ¿Todavía veneras a Eozas? Por lo que sé, no le ha dicho nada a nadie desde la detonación del martillo divino. Entonces, ¿por qué venerarlo? Tengo otras preguntas sobre Ozas, quiero preguntarte. Entonces, ¿por qué venerarlo, no? Haz una mueca. Bueno, si al final resulta que no está muerto y que yo lo he abandonado, significaría que he traicionado a mi dios dos veces, y hasta el dios de la redención tiene que tener su dignidad. Seguramente renacería convertido en el caballo de un Aumagua gordo. Aunque no es eso realmente, o al menos no lo es del todo. Mira de reojo. Eder aprieta la boca pensativo. Supongo que lo que pasa es que todavía creo en las cosas que él creía. Solo espero que su muerte no suponga también la muerte de esas cosas. A veces tengo la sensación de que es así. En un principio, ¿por qué elegiste venerar a Eozas? Puede ser simplemente que uno de mis antepasados hizo algo tan malo, supongo que tan malo, ¿no? Que solo Eozas podría perdonarlo. Explicaría por qué tengo algunos rasgos nada respetables. ¿Solo venerabas porque te educaron para hacerlo? ¿Qué te hizo pensar que Gwaedwen no hablaba en nombre de Ozas? Hasta ese momento siempre estaba al lado de su gente. Eso es lo que hace Eozas, al menos su faceta de Gaunt. Esos granjeros se morían de hambre y su gobierno no movió un dedo.
Pensé que aunque no fuera Eozas, al menos iba por buen camino. Pero entonces envió ejércitos al otro lado de la frontera, incluso llegó a cruzarla él. Se dice que estaba persiguiendo refugiados que habían escapado de la rebelión. Quería castigarlos y castigarnos a nosotros por permitir que vivieran aquí. Pero eso no acababa de cuadrarme. Eran actos de un dios vengativo, de Skyn o quizás de Wodica. O de un hombre que hubiera perdido el juicio. Todavía me cuesta creerlo, pero ya no queda nadie que, para preguntar si es cierto. Háblame de las purgas. Es revelador ver lo desnudo que está uno cuando no tienes un dios que te protege. Durante la Guerra del Santo, ser diriano resultaba difícil. La gente pensaba que había llegado al final de los tiempos. Perdón. Hablaban sobre cómo íbamos a derrotar a un dios, pero no creo que hubiera un hombre desde aquí hasta la Ruta Calcárea que no pensara que fuera a morir. Te cambia completamente. Pensar que vas a morir a manos de otro te invade una especie de rabia, de indignación. Imagínate un país entero con ese sentimiento. Es posible que Gélido Amanecer lo empezara todo, una ciudad cerca de la frontera. Dejaron que Whitewing marchara por las tierras. El resto del bosque de Edir maldijo su nombre hasta el final de la guerra. Hay quien dice que fueron los eozasianos de allí los que convencieron a la ciudad de que no se opusiera al ejército. Otros dicen que fue simple cobardía. Fue como el legado. Nadie sabía cuál era la verdadera razón, así que eligieron la que más les convenía según lo que quisieran creer. Sea como fuere, esa ciudad estaba ardiendo antes de que las primeras cenizas de Eozas tocaran el suelo, y la gente de aquí se sintió bien de poder tener el control después de haberse sentido tan indefensos. Los fuegos se extendieron, y muchos eozasianos seguimos a nuestro dios. En la iglesia de Magran había quien afirmaba que ella había ordenado las purgas. A mí me costaba creerlo. A mí me parecía que había gente haciendo lo que quería y que envolvían a su dios alrededor de sus actos como si fueran un manto de ocultación. Pero claro, eso es lo que pensaba de Whitewen. Quiero preguntarte otra cosa. Quiero preguntar algo sobre ti. Si lo tienes claro, ¿qué hacías antes de esto? ¿Es cierto que la gente del Valle del Oro intentó matarte? En serio. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo en una ciudad donde te odiaban? They were putting animal souls in children.
Joder. ¿Tienes familia? Ahora solo a mis padres. Se embarcaron de regreso a Edir cuando comenzaron las purgas. Querían que me fuera con ellos, pero yo no veía las cosas de la misma manera. Hace mucho tiempo que no los veo. Debería hacerles una visita, pero por algún motivo no me ha apetecido mucho salir de mi tierra. Menos mal que me han echado. De lo contrario, jamás me habría marchado. Háblame de tu hermano. Bueno, ya está. Vale, esta era la conversación de Eder, ¿vale? Vamos a ver, Kana. Podría publicar mis memorias y vender copias en los muelles de la Bahía del Desafío. Un montón de rocas y cosas muertas. Mira, ahí hay otro guijarro. Si sigues gritando, vas a atraer a todas las bestias de este lugar. Bueno, supongo que las memorias, ¿no? ¡Ja! Escribe tus memorias y yo las llevaré a Rawatai. Cuando terminemos, hablarán de ti en todos los continentes. ¿Esa era la conversación, Kana? ¿En serio? Ah, no. Parece que el cielo sobre Colina Patrimonial está despejado. Espero que el distrito logre recuperarse. Es un lugar plagado de historia. Y más ahora que lo has salvado. A lo mejor te honran con una placa. Esto podría hacerle un favor a tu reputación. No te hará daño que te conozcan por acabar con una maldición. Bueno, no hay nada que preguntarle nuevo, ¿no? Y nada más, ¿no, amigo? Ahí sí. Sí. No hay nada nuevo, ¿no? Que preguntarle. No entiendo el hablar este con Kana. Porque este ya no. Ahí sí, sí que está. ¿Pero esto no desaparecía o algo así cuando no tenía nada que decirnos? Aloth te mira con una atención sosegada. ¿En qué puedo ayudarte? Bueno, respecto a tus padres, ¿no veis? Es que aquí las opciones que no hemos dicho están ya puestas en otro color, ¿no? No están en oscurito, sino en clarito. Pues, por ejemplo, respecto a tus padres, te observa con cautela, ¿sí? ¿Por qué se iba tu madre tan a menudo? Parece que tu padre tenía problemas de genio. Bueno, la primera. Cuando yo era pequeño, la invitaron a unirse a un enlace Haemnek con un Zein terrateniente. Sus tierras estaban a 5 días de viaje de nuestra casa en el bosque de Cith. Así que eso tuvo algo que ver. Frunce el ceño con discreción. El verdadero problema era mi padre. A pesar de su acuerdo inicial con el trato, a padre nunca le gustó. Cuando mi madre estaba en casa, la acosaba y la arengaba. Quería saber si tenía relaciones íntimas con el Zein, y por mucho que ella jurara que no, él nunca se quedaba satisfecho. Como puedes imaginar, eso hizo que ella viniera a casa con menos frecuencia, aunque nos seguía manteniendo económicamente. Seguro que a su manera estaba intentando cuidar de ti. No debería haberte abandonado así. Parece que tu padre tenía problemas de genio. ¿Qué es un enlace Haemnek? Eso sí que me interesa.
un matrimonio ceremonial entre humanos y elfos. Como históricamente el terreno aedirano ha estado dividido entre las dos razas, tenemos muchas instituciones diseñadas para normalizar las relaciones. Nuestra monarquía está liderada por humanos, pero un consorte elfo gobierna junto al Ferconning o Mecwing reinante. Este es el ejemplo más prominente de enlace Haemnek. En muchos casos, un enlace Haemnek permite que dos hogares puedan unir sus recursos. Entre la aristocracia, los enlaces Haemnek consolidan el poder. A veces, como sucede en el caso de mi madre, un enlace Haemnek es una manera de que un noble incorpore otro administrador a su hogar. Los consortes son recibidos prácticamente con el mismo nivel de respeto que sus equivalentes nobles, lo que puede resultar extremadamente útil. Por supuesto, a veces los enlaces Haemnek se utilizan para justificar una relación extramatrimonial. Se encoge de hombros. No sé si es mejor, pero parece satisfacer el concepto común de la decencia. Las uniones entre elfos y humanos son estériles, lo que sin duda relaja mucho las cosas. Parece que tu padre tenía problemas de genio. Tenía un problema con el enlace Haemnek de mi madre. Aunque lo habían acordado hacía mucho tiempo y a pesar de saber que las ventajas económicas eran considerables y que no era muy diferente a su función de asistente del conde, le corroía por dentro. Y por eso bebía y montaba en cólera. Cuando ella estaba en casa, él la pagaba con ella y cuando no estaba, se enfurecía conmigo. Lo que más quería en el mundo era que me convirtiera en un caballero arcano al servicio de su conde. Creo que pensó que eso validaría la profesión que había elegido. Era un hombre firme, como ya viste, pero al final me convertí en un hechicero de renombre y en parte fue gracias a su severidad. Tonterías, esto lo lograste por ti mismo y te habría ido bien sin que él te empujara, ¿cierto? En el momento es difícil verlo, pero a veces la presión resulta útil. No. La primera. ¿Seguro? Por aquel entonces no sabía qué hacer con mi vida. Seguro que no me habría centrado tanto sin un rumbo marcado. Ya está, esto es todo lo que quería saber. Muy bien. Bueno, ahora ya sabes un poco más de Iselmir. Frunce la nariz. No gracias a Sanimantra. ¿Mi bazo? ¿Bilis negra? Venga. Los métodos de Bellasek eran erróneos, pero aún así aprendiste algo, ¿no? A la gente como ella no debería permitirle practicar animancia, supongo que la primera. Solo porque tú y yo tenemos un poco de sentido común entre los dos. Pero la gente de la calle, si les enseñas un artilugio brillante en manos de un experto, se creerán cualquier cosa. No necesariamente, la mayoría de la gente tiene más sentido común. Eso es cierto, la gente es fácil de manipular. Tal vez, la animancia tiene sus usos, pero es difícil saber si compensa los peligros que conlleva. No lo sé, creo que serías más agradable sin tu bazo. Supongo que la primera. Levanto una ceja. ¿Cómo puedes creer eso después de lo que has visto? Debe de ser agradable. ¿Por qué querías coger las notas de Bellasek? Te ojea de reojo. Como he dicho, no aprecio la manera que tiene de fisgonear. Eso es todo. Yo creo que ya está, ¿no? Es que yo juraría que cada vez que aparecía esto, les podíamos decir algo. No sé. Sagani no nos dice nada nuevo, así que fuera. Y Pallegina. Esta nos contará cositas, ¿no? Los ojos de Pallegina resplandecen con un brillo divino mientras te observa fríamente. ¿Necesitas algo más? Está pensando en tu orden, la hermandad de los cinco soles. Pallegina asiente levemente con la cabeza. En las repúblicas la llamamos la Fremas Meskank Suolias. Suolias. Los cinco soles son los grandes duques que gobiernan las repúblicas más poderosas. Espirento, Ancense, Selona, Ocia y Rebua. Los grandes duques son los que hacen que avancen las repúblicas, que seamos líderes en el comercio y la tecnología, y que sigamos siendo fuertes frente a nuestros rivales. Los hermanos hemos jurado ayudarlos y protegerlos por el bien de las repúblicas y sus habitantes. Dices hermanos, pero... ¿Pero los bultos de mi armadura no están donde deberían? Sonríe ligeramente. Puede que tenga aspecto y voz de mujer, pero según las leyes de la república no lo soy. Los que ellos llaman divinos, es decir, la gente como yo, nunca podemos tener hijos, así que no se consideran verdaderas mujeres, sea lo que eso significa. Para la mayoría de las mujeres de las repúblicas, no poder tener hijos es como haber llegado al ocaso de sus vidas. Pero para mí ha significado la libertad. La hermandad prohíbe la entrada a las mujeres, pero a mí me admitieron. La decisión no fue del agrado de todos, pero hace tiempo que no me importan esas cosas. Bueno, claro. A ver, yo la verdad es que también soy divino de luna, con lo cual tampoco me podría relacionar ni tener hijos con otras personas, pero sí relaciones sexuales. Y a esta supongo que le pasa lo mismo. Es una tía, pero no la consideran tía porque como es divina, ¿sabes? En plan tal, y no se puede reproducir, no puede tener hijos, no eres tía, ¿sabes? Pero en realidad es mujer, Pallegina. Bueno, si tuviéramos que ponerle algún sexo, entiendo. Quería preguntarte otra cosa sobre la hermandad.
¿Cómo funciona eso? No es posible que 5 duques estén siempre de acuerdo. Echa la cabeza hacia atrás y ríe, jajaja. Claro que no, se pasan la vida discutiendo en la Songreta Ducala. A la hermandad le está prohibido tomar partido en sus debates, y no es que yo quiera. Preferiría arriesgar mi vida combatiendo a los enemigos de las repúblicas que escuchar las monótonas lecturas del Congreso Ducal. No somos leales a un duque concreto, sino a los duques en su conjunto, a su voluntad y sus decisiones colectivas. Cumplimos las órdenes del Congreso Ducal. Los duques individuales nos dirigen, pero saben bien cómo no deben utilizarnos. Hablemos de otra cosa. ¿Qué piensas de los divinos, la gente de las repúblicas bailianas? Me pasa como a todos los que son diferentes. La mayoría de la gente siente curiosidad o miedo. Y si tienen miedo, se encoge de hombros, se enfadan. Quieren entender el mundo y la gente como yo puede provocar confusión. Y te aseguro que las personas se confunden con facilidad. Su voz adquiere un tono más serio al tiempo que baja la vista. Al cabo de un momento vuelve a mirarte. Todos hemos de protegernos a nosotros mismos, estemos donde estemos. Ser diferente implica tener que mirar siempre por encima del hombro, sin importar con quién se esté. Tú formas parte de los divinos, ¿no? Deja escapar una risita. Sí, eso es lo que me llaman. Nunca he conocido a un dios, así que no sé cómo son. No entiendo por qué todos dicen saber el motivo de que yo haya nacido así. ¿De qué parte de las repúblicas bailianas eres? Nací en un pueblo pesquero cerca de Viajepe. Frunce el ceño y sus brillantes ojos dorados se apartan mientras trata de encontrar un recuerdo perdido. No recuerdo cómo se llama. Agita su mano emplumada con desdén. Solo estuve allí unos años. El mejor recuerdo que tengo es el día en que me marché. Como el resto de hermanos, yo crecí bajo los bastiones de Ocia. No resultó fácil, pero lo prefiero a dedicarme a destripar pescado. ¿Por qué te preocupa la animancia en Bahía del Desafío? La gente considera a las repúblicas como una nación de comerciantes. Comerciamos mucho a través de Bahía del Desafío, pero el principal valor que hemos encontrado no está escrito en los libros de cuentas. Se trata de la riqueza intelectual, las ideas que intercambiamos. El Bosque de Edir y las repúblicas bailianas son líderes mundiales en el tema de la animancia. Si el Bosque de Edir prohíbe la investigación y la práctica de la animancia, habrá serias repercusiones para las repúblicas bailianas. ¿Considerabas que la animancia era simplemente algo con lo que comerciar? ¿No crees que la animancia puede ser peligrosa? Yo creo que le preguntaría a la dos. Claro que es peligrosa, pero quienes vivimos en el límite oriental somos descendientes de pioneros. Buscamos el peligro. Asiente con decisión. Por eso, las mejores investigaciones se tienen que llevar a cabo en el Nuevo Mundo. ¿Considerabas que la animancia era simplemente algo con lo que comerciar? Resopla con desdén. No soy científica, pero creo que todos podemos beneficiarnos de la animancia. Hay tantas preguntas que responder sobre quiénes somos, sobre por qué soy y cómo soy. Si podemos responder a eso, quizá podamos hacer que la vida sea mejor para todos. Hablemos de otra cosa. Me gustaría saber tu opinión sobre algo. Asiente bruscamente con su cabeza emplumada. Pregunta y lo sabrás. ¿Cómo van las cosas? Me alegro de que sepas cuánto se puede conseguir con diplomacia. En la hermandad nos entrenan para que nos reservemos la fuerza física y usemos el ingenio y las palabras para resolver la mayoría de conflictos. Levanto un dedo emplumado para enfatizar su punto de vista. Siempre habrá momentos para el combate, pero me alegro de ver que tienes el control necesario para no sucumbir al deseo cada vez que surge la oportunidad. Has pasado mucho tiempo en el Bosque de Edir. ¿Qué te ha parecido? No son las repúblicas, pero el Bosque de Edir es uno de nuestros aliados más próximos. Comerciamos más con el Bosque de Edir que con cualquier otra nación, y no tenemos un aliado mayor en el apoyo de la animancia. Vallejina mueve la cabeza ligeramente. Pero no comprendo la obsesión de los dirianos con la venganza y las disputas, ni tampoco ese odio generalizado hacia los orlanos. Los orlanos de Eir Glanfath luchan por su hogar y su cultura, como haría cualquiera. Pelean sucio, pero yo haría lo mismo si todos mis enemigos fueran el doble de grandes que yo. Y eso es cierto, porque los orlanos son muy pequeñitos. ¿Las repúblicas ven al Imperio Aedir como una amenaza? Antes considerábamos que el Imperio era una amenaza. Desde la revolución del Bosque de Edir, las repúblicas se han beneficiado del escudo que supone para ellas el Bosque de Edir. Esa es otra de las razones por las que temo la caída de Bahía del Desafío. Si el Bosque de Edir es débil, Aedir pondrá a prueba el dominio de las repúblicas en el límite oriental. ¿Qué sabes sobre Rawatai? Han hecho cosas impresionantes con cañones y artillería, y algunos de los diseños de sus embarcaciones son interesantes, pero hacen demasiado ruido sobre hazañas de poca importancia. Sonríe suavemente. Nadie cuestiona realmente que las repúblicas controlen todas las rutas marinas del límite oriental. Hablemos de otra cosa y hasta luego. Uy. Vale, pues nada, yo creo que ya hemos preguntado más o menos todo. Que hemos
puesto a cada uno sus evoluciones y que por aquí había un ogro dando vueltas. Ahí está. Bueno, parece que bien, ¿no? Vale, hay algo por aquí más. No hay tampoco nada destacable. Por aquí había algo destacable, solo esto que ya lo habíamos leído. Vale, y ahora se puede pasar por aquí, entiendo, ¿no? Babositas negras. Pero a ver, hombre, poneros así. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Que vamos más o menos bien con los enemigos y eso. Y aquí había cositas. Vale, desactivada esta trampa que hay aquí. Ogros. Y un ogro druida de estos. Uf. Upallegina está un poco en la mierda, ¿no? Hombre, otro ogro por aquí, muy bien. ¡Tres más! ¿Qué coño? Pero espera, a ver si... No, no, no vamos a hacer nada, ¿no? Espérate. Uf, es que le acaban de reventar una hostia y le acaban de bajar media vida a esta. Uf. Intenta ponerte por aquí, Aloz, corre como un cabrón. Espérate. Vamos a ver, ¿puedo pillar los tentáculos por aquí, por ejemplo? A ver si al menos los tentáculos pueden reventar aquí a los colegas también, ¿sabéis? A ver si moviéndonos un poquito por aquí, a lo mejor... No, ya nada. Uf, 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 uf. Espérate. A ver si así podemos hacer un algo. Bueno, pudimos hacer algo más o menos. Mucho ogro, tío. Muchísimo, muchísimo ogro, ¿eh? Seis por lo menos. ¿Y algo aquí? Buah, es que cómo cunde haberle hecho el cambio a Sagani, tío. Que ahora ve todas las trampas al vuelo y pilla todo, de verdad. Qué alegrón. Me cago en la leche, trampa activada, bueno. Todo pasa por hablar. Estos huecos macizos han sido picoteados hasta dejarlos limpios y algunos han sido partidos para acceder a la médula de su interior. Todos tienen marcas de dientes. Vale, pero hay algo por aquí. Por los nombrecitos. Otros dos ogros por aquí. Tres, tío, joder. A ver si este piso va a estar petado de ogros, macho. No vi otra cosa, ¿eh? De enemigos. Ah, mira, subió Kana. A ver. Vamos a ver. Atletismo, tradición, mecánica, supervivencia. Te voy a guardar los puntos. Y a ver, ¿qué pone por aquí? Genera un campo de terror y asusta a los enemigos en el área de efecto.
reduce la duración de los efectos asustado y aterrorizado y se defiende de los mismos. Esto afecta a todos los aliados. Los aliados dejan un rastro peligroso de escarcha por donde pasan, que atrapa a los enemigos y les provoca daño por congelación. Bueno, esto no está mal. Reduce la precisión de los ataques en retirada de los enemigos en el área de efecto. Yo creo que mejore esto, ¿no? De la congelación. Porque el asustar y aterrorizar a los enemigos no funciona demasiado, creo. Creo que lo de la escarcha. Vale, y yo creo que voy a descansar. Porque tengo a Eder hecho mierda. Bueno, pues por si acaso guardo. Y voy a mirar a ver qué por aquí. Dinerito. Alrededor de esta cabeza de ogro en descomposición revolotean las moscas, recorriendo sus ojos muertos y su mandíbula flácida. Vale, esto fuera. ¿Por aquí hay algo? Unas escaleras para subir, no entiendo. Vale, este andamio de madera se ha podrido y se ha derruido con su propio peso. A su alrededor hay signos de una excavación que por lo visto fue abandonada hace mucho tiempo. Esta es la parte de aquí que no hemos explorado, ¿verdad? Vale, pues yo creo que voy a descansar por si acaso. Y no sé, multiplicador de curación, movimiento, bonificación de precisión racial. Bestia, primordial, espíritu, ente vacío, ser salvaje. Duración del consumible y más 10% de daño a objetivos flanqueados. Yo creo que lo mejor es reducción de daños, tío. Aunque bueno, si tuviéramos un pícaro, pues a lo mejor al pícaro con los daños flanqueados, ¿sabéis? Pero después por el resto... ¿Qué estatua tan impresionante? ¿Cuántos años crees que tiene? Metida en un hueco tranquilo, esta figura de piedra avanza valientemente con un brazo levantado. Inspecciona la estatua. A juzgar por el estilo de su ropa y los restos agrietados de una barba sobre la estatua, Alo sospecha que se trata del conde del bosque de Yen. Era un guerrero elogiado que llevó a sus hombres al combate empuñando un sable resplandeciente. Metida en un hueco tranquilo, tal. Vale, pero no hay nada especialito. Un sable resplandeciente. ¿Sable? Pero yo ya tengo explorado todo, ¿no? Esta es la escalera de bajada. Aquí habíamos matado a este. Y esto es la escalera principal. No vi ningún sable ni me he perdido nada que yo recuerde. ¿Verdad? O sea, vamos a mirar porque a lo mejor encontramos el sable o algo. No vayas vagando por ahí, ven a la luz. ¿Y tú quién eres, colega? Acabo de matar a todos tus primos, ¿eh? Como estés enfadadito. Eso ya no es cosa mía. Zulgar, fundido en tonos naranjas por unas antorchas prácticamente consumidas, una gran criatura se sienta al fondo de esta gran cámara. Hay un ácido hedor a sangre y entrañas por la estancia y una ráfaga maloliente te recorre cuando el ogro se levanta y se sacude el polvo de los pies. Si hubieran sabido cuántos necios insensatos iban a venir a mi campamento, no me habrían enviado al exilio. A pesar de sus palabras, el ogro te estudia con desinterés. Sus facciones apagadas y pálidas están cubiertas de sangre seca. Pero creo que han perdido el gusto por cualquier divino, pues llevan demasiado tiempo comiéndose entre sí. El ogro se da la vuelta. No me van a cebar para engullirme. ¿Te enviaron al exilio? Viaja un poco hacia el sur y descubrirás en qué nos hemos convertido. Antes nos sobraba la fuerza y ahora no somos nada. Nuestra gran jefa enfurecida por unas voces y nuestra gente devorándose entre sí. Y yo, el cobarde, espero aquí a morir solo. Del dicho al hecho hay un trecho. Señala hacia un montón de huesos y tela. El hambre no tiene voluntad propia. La matrona Zoya lo sabe bien. Dale el torque de Zoya. Zoya está muerta. La maté a ella y sus guerreros antes de venir aquí. Zulgar respira hondo. Se queda un momento en silencio. Entonces debería darte las gracias, divino. Has hecho más de lo que yo sería capaz de hacer. No es gratitud lo que siento, pero aún así toma esto. No lo voy a necesitar allá donde voy. Cuida bien de este lugar, divino. It has un made more than my people. Ah, vale, eso es inglés. Joder. Increíble. Recordaré a Zoya como era antes. Quizá vuelva a verla en otra vida.
Bueno, pero te vas a tomar por saco, ¿no? O sea, no tengo que perseguirte ni hacer el subnormal por ahí dando vueltas y todo eso. Y por aquí es por donde vine, por narices. Pero bueno, lo que me diste que es la espada. A ver, vamos a mirar. Que a lo mejor me dio la espadita de aquí. Se ha añadido artesanía de Rundel. Artesanía de Rundel. Ah, es una armadura. Creación de tradición. Más dos. A la tradición. Vale, pero esto nada, ¿no? De esto hostias. Que no tengo ningún sable. Pero me parece curioso, tío, porque no. O sea, que no te lo den a lo mejor en el mismo piso. ¿Sabéis? Y yo creo que cogí todo lo que tenía que coger por aquí. No veo nada más marcado tampoco en destacar. Ah, mira, ¿qué es esto? Adra. Beh, pero no era eso lo que buscaba. ¿Y esto? Cinturón de embotamiento, bonificación de defensa, de perforación y de corte. Bueno, no está mal, pero no era tampoco lo que buscaba. Vale, por aquí parece que no hay nada más. Bueno, pues nada. Supongo que no encontraré el sable ese. Yo supuse que el sable sería algo que nos soltarían por aquí. Y a lo mejor nos suelta más abajo, ¿sabes? Vete a saber. Pero bueno, básicamente es eso. Que subamos. O si no, sigamos bajando. Y con la historia. Para adelante. Vale, vamos a ver. Hay una vieja historia de terror de Aedir sobre una cena embrujada. Una cena embrujada. ¿Por aquí puedo ir? O sea, antes ogros y ahora trolls. Un poco raras estas profundidades, tío. Yo ya me estoy imaginando que nos encontraremos un dragón o algo así. Porque vamos, tal y como van los rollos. Más trolls. Babosa negra. Lodo de la ciénaga. Este es verde especialito. Bueno, al troll lo reventamos. Sí, ¿no? Sobrado. ¿Pero qué estás haciendo, amigo? Ya murió. Oh, qué raro. Así que murieron los trolls. Luce de plata. No soltó nada especial. El verdito. El verdecito. Y por aquí que me he perdido. Esponja.
Le voy a meter un F5 por si acaso. Un par de trolls. ¿Cómo es el mapa? Esto es el centro, más o menos. Aquí hay otro troll. Otro más. Bueno, yo creo que van aguantando bien los personajes en principio. Después ya le meteré un repaso al inventario y toda esta mierda para ver si les puedo poner movidas decentes o mejores de lo que tienen. Vale. Joder, otro troll más, tío. Vale, aquí hay un algo. Moneditas. Y por aquí. Por donde vinimos. Vale. Por aquí creo que había también un puentecito que cruzar. Escarabajos de piedra. ¿Son duros? Creo que son los primeros que vemos, ¿no? Bueno, aún aguantan, ¿no? Pero son como escarabajos de estos Hércules, súper tochos. Caparazón de escarabajo. Esto es un caparazón segmentado, tipo armadura de un escarabajo muy grande. No hay nada especial, ¿o sí? El lodo este de la ciénaga. Supongo que esto dará veneno, ¿no? Algo así. Bueno, le están dando candela a Patejina. Bueno, las babositas. Dentro de lo que cabe, fácil. Resolución. Y esto es un sable, tío. ¿Será el sable de arriba que necesitábamos para arriba? Vale, bien. A ver por aquí arriba qué hay. Parece que esta cara maciza ha sido tallada de algún modo utilizando adra viva. Todos los pliegues son suaves y rectos. Ah, es la cabeza de la pieza que tenemos nosotros. A nosotros nos sale la mano. ¿No? A nosotros nos sale la mano arriba. Y me lo preguntas a mí. Estamos aquí, ¿no? O sea, conexión con esta parte de aquí. Vale, por aquí no conecta. Tendrá que ser por abajo. Thank you.
Vale, vamos a ver. Arco de guerra de calidad. Bueno, esto se lo puedo meter a lo mejor a Sagani. Hay una babosa negra aquí. La mayoría de estos libros están ennegrecidos y estropeados por el moho y la putrefacción. Lo poco que se puede leer en ellos parece que está en aedoriano antiguo. Ay, Jesús, acabo de estornudar. Uf. Vale, vamos a ver. ¿Ves? Es que como mola la puta Sagani de las narices que te detecta las trampas, tío. Sello de piedra sanguinaria del supervisor. Este sello parece de origen guizano, formado por una pieza circular de adra blanca modelada alrededor de una gema de piedra sanguinaria. Hay una espada grabada en la parte de atrás. Una espada. Página del diario de la expedición. Esto parece ser una página arrancada de un texto más extenso. Mi diario está perdiendo páginas. No sé si alguna parte de mi narración sobrevivirá a esta expedición. Creíamos haber perdido a Esteida junto a Edriga, pero ha regresado, portando un extraño sello y una sonrisa en el rostro a pesar de sus lesiones. Está gravemente herida y Merek la está atendiendo. Mientras tanto, he estado estudiando el sello. Tiene un diseño intrincado, hecho de adra moldeada alrededor de una gema de piedra sanguinaria. Parece que uno de nuestros predecesores estaba intentando traducir una especie de inscripciones en estas ruinas. Según sus textos, estos sellos los portaban tres supervisores enguizanos dotados de títulos: el guardián, el constructor y el escriba. Este parece haber pertenecido al guardián, encargado de defender estas ruinas de las incursiones de bestias peligrosas. Debo admitir que no creo que hiciera un buen trabajo. Bueno, a lo mejor el guardián está desactivado. Y tiene una espada. ¿Será de la estatua de arriba, tío? A lo mejor. Vale. Aquí hay un cadáver. Perseverancia. Arco de caza. Fiable, hiriente y dañino 3. Dañino 3. Abur. Más 45% de daño. Joder. Not bad, ¿eh? Y tengo algo más por aquí. Una trampa. Perfecto. Que casi me revienta la puta cabeza. Bueno, me reventó en general. Y por aquí ya fuera. Que esto ya lo habíamos descubierto. O sea que nos queda en realidad esto de aquí nada más. Porque esto de aquí está, ¿no? Ya está enchufado. O sea, ya está conectado. Y esto de aquí ya no se podía avanzar más. Así que nos queda esto de por aquí nada más. Bueno, pues no sé. Yo creo que vamos a seguir bajando mientras podamos, vamos. A mí hasta que no me revienten la cabeza. Si puedo seguir avanzando. Bueno, yo creo que están por morir todos, así que... Vale. Son bastante duros los trolls, con la vida.
Por aquí se puede seguir bajando, tío. No sé, le voy a meter a lo mejor un repasito a esto. Buf. ¿Esto tiene límite? ¿O no? O sea, yo si ahora mismo meto todas las cosas para aquí. Mierda. Eso no quería. O sea, todos estos instrumentos y tal. Esto no quería pasarlo para aquí. Ni las ganzuitas. Vale, todo esto sí. La palanca y todo esto. Esto de tejedor de hechizos, creo que ya le habíamos dicho a Loth que se aprendiera todo, ¿no? Sí. Vale. Oración que decía. Que no sería hablar. Eozasiana, creo que era. La palanquita. ¿Qué es esto? Trampas. Ah, pero esta a mí me la suda. Vale. Pues quitando esto, el arquito, las espadas, o sea, se pueden. ¿Y si le doy, por ejemplo, a control y aquí? No, no se pone nada. Solo se ilumina. O sea, podemos hacer así para elegir todo. Y pasarlo todo. Que a lo mejor sí que podemos. Buah, es que cuando vaya a vender todo esto, madre mía, porque lo voy a vender, ¿eh? Perfecto, sí que se pudo hacer, tío. De puta madre. Vale, pues nada, vamos para aquí un momento. Le damos a tipo de objeto y empezamos con este. Yo en principio solo necesito armaduras y este que es un 13, no, perdón, un 13, no, un 3. Es una puta mierda. De intelecto y creación de tradición. Esto a lo mejor le viene bien a este. Que tiene él a prueba de perforación y segunda oportunidad. Pero yo creo que le viene mejor esto a Loth. ¿No? Que le viene mejor tal. Vale, estos son solo cosas de calidad, no tienen nada especialito, la verdad. Y esto es único armadura media. Esta que llevaba, la armadura 10, con desafiante y no sé qué. Y 7, se lo podría poner a él. Él tiene un 6 con supervisión, sí, hombre. A prueba de perforación y segunda oportunidad. Para el declamador, va de putísima madre. Y esto con supervisión. Es que es un poco mierda es ponérselo a. Sí, bueno, se lo puedo poner a Sagani. Te puedo poner esto a Sagani, pero vamos, no te creas tú que me va a quitar de pobre. También te lo digo. Y de aquí, ¿qué tenemos? Vínculo. Ah, esto lo habíamos leído, creo. Personajes que alcanzan a uno mismo, atascado por 3 segundos. No sé qué es esto. O sea, tienes más 2 de constitución, pero te quedas parado o algo así, supongo. O atascado. Y bueno, bonificaciones de tal. Yo tengo bonificaciones por abrasión y todos los mierdos elementales estos. Bonificación sanadora. Este no tiene, Cana no tiene. Aloz tampoco. Que no está mal, se lo podía poner a Aloz, la verdad. Y esta tiene lo mismo, sí. Se lo puedo poner a Aloz porque a Aloz le meten bastantes hostias fácil, además. Y le hacen bastante daño. Y quitando la armadura y el chollo este, tenemos algo por aquí, ¿no? Arco de caza, que es un 15-23. Que aquí tenemos un 19-29. Arco de caza, arco de caza. Arco de guerra, 17-26. Y nada, uno es excepcional y ya está. Vale, y los grimorios estos, tío. No tienen nada, ¿no? Ni este grimorio de Helic. Bueno, el grimorio del mercenario este sí que tiene. Pero bueno, le metemos aquí las cositas. Y el empapado este ya no tiene nada. Y este tampoco. Vale. Y después armas de mierda, mayales, escudos. Bueno, aquí hay un escudo a lo mejor especialito, a ver. Vale, yo mayal no uso. Y
¿Es esto? Mazo, tampoco. La chispa de Sanguara y resolución. A ver, dicen que el sable resolución se remonta a un antiguo linaje de guerreros anteriores a la formación del Imperio Aedir. Aunque se ha discutido la legitimidad de esta afirmación, lo que sí se sabe es que el sable ha pasado por varias generaciones de condes del bosque de Jaén, es el sable que necesitamos para la figura de arriba, y que los acompañó por mar durante la colonización del bosque de Edir. El sable era un símbolo de su noble linaje y se incluye en la mayoría de los retratos familiares formales. Fue el más joven del linaje quien decidió reparar el arma para que pudiera cumplir una función más que decorativa. La espada se volvió a forjar y se transformó en un arma que atacaba con contundencia y el joven conde la empuñó durante sus esfuerzos para recuperar el torreón de Caeznúa, un baluarte tradicional del condado del Bosque de Jaén. La espada y su portador desaparecieron y jamás se volvió a saber de ellos. Se emprendieron varias misiones para recuperar el arma cuando estalló la Guerra del Desafío, pero ninguna tuvo éxito. Vale, pues ya sabemos que este sable, resolución, este de aquí, es el sable que necesitamos para la figura de arriba. Para la estatuita de arriba, ¿os acordáis? Y yo creo que por aquí, como mucho, podría mirar a lo mejor pues un cetro o algo por el estilo para Loz, pero vamos, yo creo que es chorrada. Tornamaza, eso no sé qué. Ahí, el escudo de tal, es un 16-8 y este un 16-8, pero este más especialito, ¿no? Que tiene lo de golpeante. Así que nada. Y Sagan iba a arco, Kana va a pistola, y la pistola que tiene es muchísimo mejor que esta de aquí, de Sanguaram. Lo que tiene Kana, que es el perdón. Y como mucho el... ¿qué? ¿La varita o el cetro? A ver. Es velocidad rápido, 11-17... Aplastamiento, corte, daño, de calidad. Es que no hay nada fuera de lo normal. Y vara. Propiedades. Hechizo cargado. Los truenos rodaban como las olas por mares ennegrecidos. Hechizo cargado. Tormenta en retorno. Hechizo cargado. Así cantaron los vientos penetrantes de Nari. ¿Qué es esto? Vara del viento y el trueno. Los truenos rodaban como olas de mares ennegrecidos. ¿Esto qué es? ¿Canción? Supongo, ¿no? Así cantaron los vientos penetrantes de Nari. Joder, tío, podía poner por aquí canción o hechizo o no sé qué. Pone velocidad, alcanza, el defecto, pero no me pones qué, cabrón. ¿Sabes? O sea, que eres un cachondo. Que había quedado atrapada en forma de una terrible tormenta. Ve. Supongo que será algo especialito, ¿vale? Pero... bueno, le puedo poner esta vara. Por ponerle un algo. Y yo creo que ya está, ¿no? Que ya no tenemos nada más. Pero bueno, antes de subir arriba, vamos a la escalera de aquí. Porque así nos quitamos de encima lo de la estatua, ¿sabéis? Y bueno, está el modo rápido activado, así que malo será que tardemos mucho, mucho. Pero bueno, vamos descubriendo cada vez más tonterías de Caeznúa y eso mola. Porque nosotros teníamos el baluarte arriba y no teníamos ni puta idea de lo que podía pasar. Bueno, ¿qué pasó aquí? Que me olvidé. Bah, una baba de estas. Toda pocha. A ver. Yo que estoy jodido. Ah, un tobillo torcido. Vale, vamos allá. Coloca el sable resolución en la mano de la estatua. El sable parece entrar fácilmente al principio, pero al final tienes que empujar para que encaje. Escuchas un golpe sordo y hueco mientras el antebrazo de la estatua cambia de posición y gira. Escuchas el traqueteo de un mecanismo detrás de las paredes, por la parte trasera de la estatua. Más cerca se escucha el sonido del roce de la piedra y después mueve la pared dejando una puerta al descubierto. Oh. Aquí la puertita. Chon, 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 chon. ¿Qué pasa aquí? Bueno, los nombrecitos de la peña. Piedra sanguinaria. Trampita detectada, muy bien. ¿Qué es esto?
palo de Jauran. Único, lanza larga, dos manos. Lento. Velocidad de aumento de alcance y de calidad. Más 20% de velocidad de ataque. Joder, nada mal. Pena que sea dos manos, tío. A ver. Perfecto. Pues, tío, tenía algo esta pallejina de justicia, ¿no? Con el latigazo aplastante y de calidad. Es que, jolín, la mierda esa de la lanza tenía muy buena pinta. Pero no tenía nada que fuera de mejora de armas, ¿no? Algo así. O sea, la especialización. Presa esquiva, fi convicción, llamas devoción, imposición, compromiso de gaun, exorcización. Llamas intensas. Arma centrada en soldados, sí señor, tío. Gran espada, pica, martillo de guerra, arbalesta y arcabuz. Gran espada, tío. Tenía lo de armas centradas. Bueno, una pena. Pues nada. Ahí se fue a tomar por saco la lanza esa. Bueno, pues para el tiempo que nos queda, yo creo que vamos al siguiente piso. A ver si sobrevivimos, porque yo entiendo que cada vez que vayamos más profundo y tal, enemigos más chungos habrá, ¿no? Digo yo, no sé. Y a ver si vamos quitándonos de encima pues estas chorradas y avanzamos después en la historia. Pero bueno, a mí lo que me cunde también es hacer esto, porque aunque sea exploración de tal, que nos volveremos también más fuertes y que los combates después serán más de risa, ¿no? Y eso cunde. Vale, por si acaso, F5. Escaramuzador. Escaramuzador Shaurip. Uy, este, campeón. Está todo ciclado, tío. Pero bueno, los estamos reventando bien, ¿no? Y ese campeón, ¿dónde está aquí? Ahora. Joder, de pasar de pelear contra ogros y trolls a escaramuzadores Shaurip. A ver, la verdad es que se nota mogollón el trabajo de Aloth, ¿sabéis? Pero me parece una barbaridad el soporte de Kana, tío. Lo de ser declamador es la hostia, ¿eh? Los nichos se han llenado con paja y fardos de plumas y pelaje. Un hedor mezclado impregna el aire. ¿Por dónde estoy? Por aquí. Voy para arriba, venga. Me la juego. Vale, por aquí ya sabemos que hay tal. Vale, vamos a ponernos así, por si acaso. ¡Hostia! Pero ¿y esa puta mierda que acaba de pasar aquí? Joder. ¿The fuck? Pero ¿y esa pedazo de animalada que casi revienta totalmente a mi personaje? ¿Qué hostias me estás contando? ¿Cómo aguanta el cabrón a todo esto, eh? A ver, espérate a que te recuperes, ¿no? Un poquito. Bueno, tienes 61, tío, no te puedes recuperar. Vale, espérate. Vamos a acampar.
No he tenido mucho tiempo para disfrutar las vistas. La gente aquí parece bastante maja. Parece que se avecinan problemas. Esta gente está loca. ¿Cómo puedes decir que no soy de aquí? No sé. No he tenido mucho tiempo para disfrutar las vistas, la verdad. Tienes razón. Yo mismo llevo aquí poco tiempo, pero creo que los lugareños causan una fuerte impresión. Y bueno, la comida también. Por lo demás, creo que son bastante interesantes. He pasado un par de horas hablando con los clientes de algún que otro bar y te aseguro que todos, desde el mercader hasta el sirviente, quieren dar su opinión. Vale. ¿Tenemos algo más? Yo creo que no. Coger aquí cosas. Bueno, hay aquí más bichos de estos. Se ciclan todos, tío. Se ponen como azules. Pero bueno, no hacen tanto daño como el que me reventó ahí casi todo el... casi a todo el personaje principal, casi. Puto cabrón, ¿eh? Seguro que fue el bicho este, el druida este o algo así. Vale, vamos a ver. Unas setillas. Bueno, un rollo del descanso de puta madre. Claro, cómo no, tío. La alta sacerdotisa esa seguro que fue la que me reventó antes con algún hechizo de mierda. Vale, vamos a coger cositas. ¿Y qué hay por aquí? Esto nada, ¿no? Ah, puede ser por aquí. Bueno, pero estamos bien, ¿no? Estamos ready. Página del diario de la expedición. Esto parece ser una página arrancada de un texto más extenso. Esteida no ha sobrevivido. Sé que Merek ha hecho todo lo posible. De nada sirve volver ahora. Eso es lo que dice Merek. Creo que serviría para salir de estas ruinas con vida. Ya hemos perdido la mitad del grupo y no sé qué hay que hacer para sobrevivir en este lugar, especialmente sin Esteida. Los dioses han sido generosos al dejarnos encontrar ese estudio y los libros que había en su interior. Esos tomos nos ayudarán a ganar dinero y se venderán bien. Ya no necesitamos avanzar más. Pero el sello le ha removido la sangre. Está convencido de que abajo vamos a encontrar más reliquias enguizanas. Cada paso nos aleja más de un botín seguro y nos acerca más a un territorio desconocido. No sé qué tipo de locura se ha apoderado de él. No puedo dejar de pensar en Ezriga, en cómo gritaba. ¿Qué es esto, tío? Aquí hay como una especie de... ¿sacrificio? Los miembros y los órganos se agitan en ese lodo de sangre y cartílagos. Vamos a ver... La matanza se mueve con las ráfagas de viento ocasionales procedentes del túnel de arriba. El cadáver tirado en el borde del charco de sangre está contraído por la angustia de la que debió ser su última agonía. Sus manos podridas y esqueléticas todavía se agarran a la garganta. Joder, qué bien, qué alegrón. Qué bonito todo, coño. ¿Y esto? Mazo de calidad. Vale, aquí hay algún enemigo, ¿verdad? Me la vais a liar. Solo por si acaso. Hola. Hola. Aquí Shaurip. En el borde de esta cámara expansiva, rodeado de un grupo de Shaurips parlanchines, hay un reptil gigante. Bueno, coño, un puto dragón, en serio. Tiene el morro salpicado de los restos sangrientos de una comida reciente y todavía le quedan pedazos de carne por los colmillos torcidos. Los Shaurips se mueven ansiosamente, mirando expectantes al draco. Bueno, no es un dragón, es un draco. Mientras la bestia abre sus alas curtidas como un desafío, frotando las columnas de los lados. Sí, sí, más sacrificio. Agita las alas brevemente y levanta grandes nubes de polvo. Ven aquí, divino. Esto es un honor para ti. ¿Tú hablas? El draco golpea el suelo con una de sus garras. Yo hablo y la piedra tiembla. Yo hablo y los lagartos traen oro. Yo hablo y como bien. Sí, yo hablo. Déjame pasar y no te haré daño. Ese sacrificio, Shaurip, para ti. ¿Eres el señor de las profundidades?
El Señor de las Profundidades está en lo más profundo. El sacrificio no es muy listo. Te parece ver que una parte del pecho escamado del Draco empieza a emitir un destello naranja y ríe. El maestro me nombró señor, aquí. Aquí, yo soy el rey. Le empiezan a salir las llamas de la nariz y de la mandíbula. Soy el dios del fuego y del oro. Pues vale, entre todos a los... Bueno, no sé, tío. Van a venir muy tocahuevos los Shaurips. A ver, vamos a empezar con el Draco, entonces. Oh, mierda, que hay sacerdotisas ahí, tío. Bueno, a ver, si nos bajamos al Draco, sería una buena pillada. Aunque no creo, se están bajando para Gallegina. Nah, no creo. A lo mejor puedo hacer algo con este. Si pongo los tentaculitos por aquí, por ejemplo. Vale. A ver si a los... La lía parda. No puedo hacer nada de nivel 2 ahora mismo. Y los de saltarines de Minoleta. Perfecto, se fue a tomar por culo, ¿no? El Draco. Vale. Esto todavía sigue activo. ¿Así los pillo? Creo que vaya a poder hacer mucho más. Voy a poner por aquí el fantasmita. Bueno, algo hice. Estuve parando un poquito el combate, pero bueno, bien, ¿no? En general, el único que morí... Bueno, Pallegina y yo morimos. Pero bueno, bien, bien. Nada mal. Vamos a ver. Encontramos cositas por aquí, escamillas y mierda que tenía el Draco, supongo. ¿Qué es esto? Solaz de Ilfan Birnar. Escudo mediano, 12-4, excepcional y de conservación. Excepcional, desviación de escudo más 8, más 50 de defensa mientras está aturdido, más 50 de defensa mientras está derribado. Hostia, nada mal, ¿eh? Qué animalada. Amuleto de salud. Bonificación de resistencia máxima. Más 15 de resistencia máxima. Para los personajes, supongo. Déjame mirar ese escudito molón que vi hace un momento, colega. Porque eso abura, ¿eh? ¿Dónde está? A ver, hombre. A dos. Aquí. Es un 12-4 y él tiene un 16-8 con golpeante. Pero este tiene excepción. O sea, es excepcional y tiene la conservación, tío. Uff, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Qué hacía lo del golpeante? Con C porrazo. Ah, es como una habilidad, tío. Buah, pues yo creo que le voy a meter este escudo. Seguro. Y el objetillo este. Esto era de reflejos más 5 y bonificación sanadora. Creo que le voy a meter mejor el amuleto de salud a este. Y lo de la bonificación sanadora. Aumento de recuperación constante. Bonificación sanadora a todo esto. De intelecto y de resolución. De voluntad más 9, ahora es sigilo, de percepción más 3. Bueno, es que esto cundía a lo mejor para sanación recibida. Es
Está aquí la bonificación sanadora. Pues a lo mejor a Eder le va de puta madre, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, el aumento de recuperación constante, de verdad que no se la voy a poner a nadie. Solo puedo utilizar luchador, además, es verdad, tío. Solo podía utilizar el luchador. Bueno, pues nada, en principio esto se va a quedar así, ¿eh? Qué guapo está el escudo, también te lo digo. Mola. Vale, y yo de aquí podía hacer algún tipo de encantamiento más. No, ¿verdad? Bueno, poner a lo mejor la mierda esta de poder, un poquito de poder y tal. Nah. Y al... Uy. Y al bicho este. Más 15% al daño. Más 30% al daño. Más 8 de precisión. Más 4 de precisión y más 15 al daño. Esto no está mal. Corona del peregrino. Esto era una planta, ¿verdad? No está mal este de calidad. Que se junta como preciso 1 y daño 1 en de calidad. Aunque dañino 2, ojo. Garra de Draco, uff. Va, en principio se lo vamos a dejar así. Esto, lo mismo, ¿no? Entiendo. Preciso. Ah, mortal contra bichos y esto. De los latigazos. Nah. No. ¿Y tú algo más por aquí? No. Pues la verdad es que no sé si subir esta movida. Porque el escudo se encanta. También, se puede encantar. Pero parece que es mejor la espada, ¿no? Pues... joder, ¿qué hacer de mi vida, tío? Supongo que meterle de calidad a esto. Y... de asesinato nada y... latigazo abrasador. Esta movida tenía... algo de fuego. O algo así, creo recordar. Perforación, daño... más 20% de alcance de ataque de arroce... precisión contra espíritu y daño contra espíritu, voluntad de calidad. No, ¿verdad? No hacía daño por abrasión ni nada por el estilo. Pero bueno, creo que se le podía poner, ¿no? El daño secundario. ¿Qué es eso? Más 25 por daño de abrasión, congelante o corrosión. Roca primitiva. Y llama primitiva. Pues no sé qué meterle, la verdad. A ver, la abrasión me da la sensación de que es daño constante, ¿sabéis? El congelante, no sé si hace algo fuera de lo normal. Aparte de parar y congelar a la peña. Y el corrosivo creo que se fulminaba una parte de la resistencia al daño. No sé, por si acaso le voy a meter abrasador, porque yo creo que después le puedes meter, ¿no? O sea, si le quitas, ¿no le puedes quitar cosas? ¿Sustituirlas? ¿Con encantar? Bueno, y si no, da igual. Tal, no creo que vaya a ser tampoco el arma definitiva con la que me vaya a quedar. Vale. Las formas difusas de Keith se observan en la capa de cenizas negras que cubre el enladrillado. Y esto ya está. O sea, hemos venido por aquí, hemos hecho lo de los Shaurips, no hay nada nuevo ni diferente. Y hemos reventado al Draco. Vale. Pues seguimos bajando. No, me quedan 15 minutos.
Joder, por la tontería hemos hecho bastante fuertes a los personajes. Bien, bien. Me gustan. Debemos estar acercándonos. Puedo sentir los mis huesos. La arquitectura también ha cambiado. Vale. Kana está súper interesado en seguir adelante. Por el Moratoa ese o algo así. Luchador esquelético. Vamos allá. ¿Pero a dónde vais? Si sois 300. Pero venid para aquí, desgraciados. Nada, estos ya se quedaron ahí, tío. Es que, a ver, en el pasillito al menos, a lo mejor les puedo hacer algo, ¿sabes? Pero ahí se quedó Eder, de atontao, de tonto de baba. Eder, tío, que te muevas para aquí. Nada, el pavo lo sigue intentando, pobre. Bueno, pues nada, has palmado, Eder. ¿Mueres o qué, Dargul de mierda? Es que, bueno, sois 300. A ver, si aguantáis aquí, tan campantes, sin problema, porque entre estos que están aquí reventando a los bichos de lejos y vosotros que aguantáis como putas bestias, ¿sabes? La putada fue que se quedara Eder ahí, tío. Es hechicero esquelético. Me estaría bien que reventaseis a lo que viene siendo esta zona de aquí. A ver si aguantáis. ¿Y qué hay? Explorador y dos hechiceros, vale. Vale, vamos aquí. Que entre vosotros dos a lo mejor reventáis a los bichos estos. Es que, guau, lo que reventaron los hechiceros esqueléticos estos, ¿eh? Pero me los bajé a todos, ¿eh? Ojito. Que ahí hay un trabajo detrás. Joder, qué bien. Uf, necesito descansar, sí o sí. Ah, perfecto. No sé por qué saliste de ahí cagando virutas, pero tío, te viniste de abajo en un segundo. Vale, vamos a ver dónde estamos. Bueno, parece que estamos más o menos en el medio, ¿no? A ver qué por aquí. Más luchadores. Había mucho esqueleto, tío. Menos mal que me metí en el pasillito a defender, porque si no... ¿Qué hay aquí? Dinerito. Muchos coleguitas de estos. Bueno, ahora con Eder a lo mejor nos ventilamos al hechicero en nada, ¿no? Sí. Vale, ¿qué hay aquí? En el espacio que hay encima del nicho están grabados unos jeroglíficos simples. Y el sello de periodiotita del supervisor. Este sello parece del origen en Guizano, formado por una pieza circular de hadra blanca modelada alrededor de una gema de peridoto. Hay una especie de martillo grabado en la parte de atrás. Y claro, esta será la del... que era el guardián, el herrero, algo así. Bueno, no me acuerdo ya. Vale, y por aquí hay otra habitación. Vale, solo Darguls y luchadores, parece. Pero hay más por aquí, ojito. Joder, pero son 300.
Reventad al subnormal este. Puto hechicero esquelético de las narices. Claro, ese es el que más miedo hay que tener. Porque, a ver, los arqueros, dentro de lo que cabe, bueno, aún puedes soportar, entre comillas, su daño. Por lo menos con las cosas que tenemos nosotros ahora mismo equipadas. Pero los hechiceros, tío, se fulminan bastante resistencia al daño. ¿What? Espíritu perdido. A ver, espérate que voy a coger cositas por aquí. Espérate un momento, espíritu perdido. Dime, ¿te sientes diferente? ¿Un poco enfermo, quizás? No, me encuentro bien, ¿por qué lo preguntas? He oído decir que los enguizanos echan maldiciones sobre sus huesos para cuando los encuentren los ladrones. Por lo visto, las leyendas no son ciertas. Y yo me alegro, por supuesto. Pavo, me han atacado 400 bichos, ¿sabes? O sea, yo creo que da igual las maldiciones que me hayan echado. Página ensangrentada del diario de la expedición. Este trozo de papel apenas es legible. Alguien lo ha apretado con el puño ensangrentado. La parte legible dice: encontrar los dos sellos que faltan, siempre y cuando nos marchemos después, como prometió Merek. Coger los libros y el último sello de la cuarta planta y correr hasta salir de aquí. Encontraremos a un nuevo grupo de insensatos dispuestos a recorrer los caminos interminables. Venderles las llaves de las cámaras más profundas. Dejar que se lleven toda la gloria. Mientras tanto, nosotros nos retiramos a vivir una larga y tranquila existencia. Espero que en algún lugar cálido. Un lugar lejos de aquí. Vale, espíritu perdido, eres tú el que murió, ¿no? A ver. Oh, hola, ¿hay alguien ahí? Oh, por los dioses, no veo. Estoy aquí. No me escuchó. ¿Cómo voy a decirle nada? Por favor, aquí no hay nada. Por favor, no voy a salir nunca de este lugar. Escuchas un sollozo entrecortado. Da la vuelta, no te acerques más. Los dioses no pueden alcanzarnos. Se lo he dicho. Por favor, déjame salir. Vale. Vamos por aquí, a ver. Bueno, hay 300 otra vez y vamos a por el hechicero, ¿no? Es que a ver, si palma el hechicero, yo creo que los demás caen dentro de lo que cabe por su propio peso. Ah, que hay otro aquí, joder. Bueno, Aloz está un poco la mierda, pero da igual. Bueno, hace bastante daño la pistolita de Kana. Vale, estamos. Cogemos cositas. ¿Hay aquí? Este sarcófago ha sido saqueado y se han llevado su contenido. El esqueleto de su interior casi está destruido. Es una pena. Estas cosas deberían preservarse en alguna parte. La biblioteca, tal vez. O no sé. Con el cráneo roto en varios pedazos. Vale, dinerito. Y poco más, ¿no? Y a ver qué hay aquí cruzando el puente. Que le voy a dar F5, por supuesto, porque me imagino que vendrán de repente 300 colegas. ¿O no? Vale. En el espacio que hay encima del nicho están grabados unos jeroglíficos simples. Trampita desactivada. Y el sello del zafiro, del supervisor. Perfecto. Ya tenemos los tres sellos. ¿Y aquí este colega? Piel protectora de Hirbel. A ver. De calidad más 2 de reducción de daños, más 3. Más 10% alcance crítico al impacto de enemigos atacantes. Bueno, no está mal. ¿Y aquí? Página del diario de la expedición. Creo que jamás saldremos de este lugar. Me pregunto si Merek aún lo cree posible. Ya solo quedamos los dos.
como cuando empezó todo esto. Y cuanto más tiempo permanezcamos aquí, menos dudo de que así es como acabará todo. Apenas logramos escapar del Draco. No puedo evitar pensar que simplemente no lo hemos pillado con hambre. Diría que hemos sido afortunados, pero vamos a tener que volver a pasar por ahí cuando regresemos. He encontrado a Andras. No creo que haya estado vivo mucho rato tras la caída, pero supo aprovechar el tiempo. Todo el charco apestaba a lágrimas de Mogga. A ese cabrón retorcido siempre le gustaron sus venenos. Bueno, pues nada. Tiramos millas entonces. Y tenemos que venir para aquí. Y a ver si podemos salir con vida de aquí. Vale, dos puertas grandes y pesadas impiden el paso. En el arco sobre la puerta hay tres huecos pequeños y redondos rodeados por unos símbolos medio borrados. Los tres parecen haber contenido objetos, pero ahora están vacíos. Examina el hueco izquierdo. ¿Ves el sello de piedra sanguinaria en el hueco izquierdo? Mierda. Perdona. Retira el sello de piedra sanguinaria. Exacto. Vamos a ver. Es supervisor, herrero y... no sé. Guardián, supongo. Espérate. Una artesanía maravillosa. No creo que nadie haya abierto esto en mucho tiempo. Claro, el tema es... De los tres sellos que tengo yo... Déjame mirar que estarán aquí. Es verde supervisor... ¿Eh? Martillo. Verde martillo... Rojo espada. Y azul ojo. Vamos a ver. Verde martillo. O sea, ¿qué es? Verde, rojo, azul, ¿no? A ver, es del 3. La sanguinaria. Del central. La peperidotita, ¿no es? No, perdón. Examina, perdón. Tiene que ser, retira el sello de la piedra sanguinaria, ¿no? Porque era... En el derecho... Era el verde. Que es el de peridotita. Este, eso es. En el central tiene que ser la sanguinaria. Y en el hueco izquierdo, el de zafiro. En el arco sobre la puerta hay tres huecos pequeños, tal. Intenta abrir la puerta ahora. Te preparas para lanzarte y abrir las puertas cuando de repente se abren ante tus manos. El camino se abre ante ti con un gran rugido y una ráfaga de viento. Muy bien, hemos avanzado más de lo que nadie había hecho jamás. Sigamos. Pero aquí no se para todo, Cana. Tranquilito, vamos a guardar. Y quedan 2 minutillos, así que vamos a ver si superamos este piso. Ah, perfecto, están aquí las escaleras. Pues nada, Cana, no he dicho nada. Vale, un poquito de dinero. Muy bien. Pues para arriba. O sea, perdón, para abajo. ¿Eso es oro? Bueno, no sé. A lo largo de estos pilares rotos descienden unos fragmentos de runas en guizanas descoloridos. Bien. Vale, pues nos quedan 2 campamentos, nada mal. ¿Qué dijo? Pero, ¿esto qué son? ¿Por qué estaban encadenadas estas personas? Pues ya lo averiguaremos en el próximo capítulo. Bueno, pues guardo aquí, gente. Nada, nos vemos entonces el sábado, más o menos, para terminar a ver... de explorar, porque yo no sé cuántos pisos llevamos ya, pero por lo menos 5. Yo creo que 5 pisos no te lo pone, ¿verdad? Nivel 7. Con la tontería llevamos 7 niveles. Nada mal. Vale, pues nada. En principio lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Y nada, espero que os esté gustando. Yo la verdad es que hoy, con lo de la exploración de las cuevas, enfrentarme a los enemigos y las de Dios, lo he pasado bastante guay, la verdad. Y hemos encontrado bastante cositas curiosas, ¿eh? Que tenemos un alijo, que yo creo que cuando salgamos vamos a acabar teniendo 100 y pico mil de monedas. Pero bueno, a ver qué pasa.
Y nada, antes de cerrar, como siempre, agradecer muchísimo a los que estáis viendo el directo y sobre todo los que os quedáis hasta el final, ¿vale? Y recordaros lo de seguirme, activar notificaciones, seguirme en redes sociales, en Twitch para los directos y en YouTube para no perderos nada. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima y hasta pronto.